Saludamos a todos y cada uno de los hermanos que a esta hora nos acompañan y se disponen en esta noche, en este taller, en este lugar. Les invitamos para que todo su ser, su alma, su espíritu, su cuerpo, lo dispongan para Dios. Que no haya nada ni nadie ahora interfiera en este encuentro con su Creador, con su Salvador, con su Redentor. Dispón todo de ti, ponte cómodo. Lleva tus manos, la derecha y la izquierda, a tus rodillas, ábrelas. La oración es un dar, un darse del hombre, pero también un recibir de Dios su gracia, su amor, su perdón, su misericordia. Dispón todo tu ser. Y clamemos el Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, quiero entrar en comunión. Siente su presencia, siente su amor, siente su poder. Lo has llamado.
llamado, has clamado. Cree en Él, cree en su presencia. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Y bueno, eso no es discutible.
pues por la experiencia que han tenido. Pero en esta introducción quisiera que tuvieran algunos elementos también para descubrir por qué rezar es importante. Bueno, pues entonces comencemos con esos elementos y pensemos entonces en rezar. ¿Qué es rezar? Cuando rezamos, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que debemos aclarar es que nos critican porque decimos que cuando rezamos estamos repitiendo, claro, y es que lo hacemos mal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros rezamos, el verdadero sentido de rezar es elevar una súplica, una plegaria, a través de una oración que ya ha sido compuesta y que tiene un espíritu propio, una intención propia, una estructura propia. ¿Y qué hacemos? Pues a través de esa oración, elevar esa plegaria, esa súplica. Cuando rezamos, tomamos una oración que ha sido compuesta con un espíritu propio para dialogar o comunicarnos. Los santos dicen que rezar es importante porque en algunos momentos no tendremos la disponibilidad o la espontaneidad para decirle a Dios y expresarle a Dios lo que sentimos. Claro, muchos santos pasaron por momentos de oscuridad, de destierro, y entonces emplearon estas oraciones para elevar su plegaria, su súplica al Señor. Un ejemplo sencillo es el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, si tú has escudriñado el catecismo y has ido a la parte del Padre Nuestro, puedes encontrar claramente que el Padre Nuestro, dentro de su estructura, tiene 7 peticiones. Por eso se convierte, después de la Eucaristía, en una oración perfecta. 7 peticiones. Cuando nosotros hacemos el Padre Nuestro, ¿somos conscientes de ello? ¿O lo hacemos de una forma mecánica, repetitiva y rápida, como para salir del instante, del momento? No. Debemos detenernos y saber qué es lo que estamos pidiendo al Padre en esta oración perfecta que nos enseñó Jesús. El Padre Nuestro, entonces, dentro de su estructura, nos dice: Padre Nuestro que estás en el cielo, primera petición, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Son 7 peticiones que, si nosotros lo hacemos como loros, repitiendo, pues vamos a perder el sentido. Por eso es importante que en cada una de estas oraciones, que tiene una estructura propia, lo hagamos de forma consciente, conectando el corazón, conectando la mente y sobre todo sabiendo que Dios es quien nos escucha. Entonces, rezar es importante cuando nosotros somos conscientes de lo que estamos diciendo. En el Ave María también tenemos 3 partes. En la primera parte, el anuncio del ángel a la Santísima Virgen María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Algo bíblico, está en Lucas. Luego, el saludo a su pariente Isabel, a María. Cuando se dice: bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y finaliza, pues, una plegaria que hace la Iglesia a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, rezar tiene sentido cuando tú le colocas todos tus sentidos. Y cuando estés pasando algún momento de desierto, algún momento de prueba, y que no haya algo espontáneo, pues te hace bien rezar una de estas oraciones que ya tienen su estructura, tienen su espíritu. Bien. ¿Qué es orar? De hecho, vamos a hacer un taller de oración y ¿cómo lo hacemos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué requerimos para ello?
Bien, lo primero que yo podría decirles es, recuerdo un texto en donde Mateo 6:6, los discípulos se acercan y le dicen a Jesús, Maestro, enséñanos a orar. ¿Y por qué? Porque los discípulos se dan cuenta que cada vez que Jesús se apartaba, se alejaba y tenía ese encuentro con el Padre, al regresar, su experiencia de vida transformaba todo. Se obraban milagros, se obraban prodigios. Entonces, los discípulos poco a poco van identificando que Jesús hace algo especial cada vez que se aparta. Y bueno, y nos da la clave, ¿no? Cuando tú vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora, que tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Entonces, a través de este texto podemos encontrar que es necesario entrar en la habitación, pero no es ir al cuarto y allí hacerlo, no. San Agustín dice que el corazón del hombre es el lugar reservado por Dios para el encuentro. Entonces es entrar en la intimidad, en el interior, en el corazón. Y el cerrar la puerta, que es el ejercicio que nosotros hacemos cuando estamos en la habitación para entrar en la intimidad, el cerrar la puerta es tener la posibilidad de concentrarnos, de centrarnos, de saber que el encuentro va a ser con el Señor, que tenemos que apagar todas las cosas que nos puedan distraer, que vamos también a decirle a nuestros familiares que nos vamos a centrar en el encuentro con el Señor, que si nos quieren acompañar lo pueden hacer, pero es cerrar la puerta en nuestra habitación, es tener intimidad. Cerrar la puerta en el corazón es concentrarnos y tener la posibilidad de que ningún ruido externo nos distraiga, nos aleje de este momento importante, trascendental, que vamos a vivir en el encuentro con el Señor. Cerrar la puerta y orar. Bien, orar. Muchos me pueden decir que es hablar con Dios, muchos me pueden decir que es pedirle a Dios, sí. Pero aquí hay algo importante y básico. Es un diálogo. Y para que haya un diálogo se requiere que hayan dos o más personas. Lamentablemente muchas veces nuestra experiencia de Dios la hemos convertido en un monólogo. ¿Y por qué monólogo? Porque en el monólogo habla solo una persona y la persona cuenta sus cosas, no permite que el otro interactúe, se acerque, sino cuenta sus cosas y ya. Y eso nos suele pasar. Nos acercamos al Señor a partir del sentimiento que nos acompaña, si es de alegría o si es de tristeza, si es de desesperación, y le contamos las cosas, se las entregamos y nos vamos. Y nuestra oración se convierte en un monólogo porque no le damos paso a Él para que nos hable, para que nos diga, para que nos responda. Entonces, atentos. La oración es un diálogo. Tú le hablas a Él y necesitas hacer silencio para que Él te hable a ti. Diferente a la experiencia de rezar, ¿verdad? En el rezar también le comunico a través de una estructura, de una oración, algo al Señor. En mi encuentro de diálogo con Él, le expreso, le cuento, le digo, le comunico. Hay un canto que hace tiempo atrás, cuando comencé en los caminos del Señor, lo hacíamos en los momentos de oración como para ser conscientes de Él, ¿no? Y es muy sencillo, dice, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Él la resolverá orando. Entonces vamos a irnos grabando para que ustedes también, en este taller de oración, que es un encuentro con el Señor está también aquí presente en el sagrario, el Señor también está acompañándolos en el lugar donde en este momento estás,
viviendo esta experiencia, allí también está el Señor. Por eso se lo vamos a cantar aquí. Pues inicialmente a nosotros mismos, para que tengamos la certeza de lo que estamos haciendo en la oración. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Él la resolverá orando. Pero vamos entonces a afinar nuestro espíritu, nuestra voz, y aprendernos este primer canto, que es para ti, para que lo creas, para que creas en la certeza de lo que le dices al Señor y le expresas cada vez que te encuentras con Él, como en este momento. Viene su amor.
Él es el amor de los amores. Él es el que da su paz, su perdón y su amor. Por eso las penas, las preocupaciones, los dolores, las dolencias se mitigan, se empequeñecen, se reducen poco a poco hasta que desaparecen. Por eso en este instante te invito a que al cantar presentes esa intención, esa única intención. Cántala, cántatela como medicina para tu espíritu y con la certeza de que Él te escucha. Y tu Padre en lo secreto te premiará. Te premiará. Tu Padre en lo secreto te premiará. Cree en eso. Y en este instante te encuentro con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Vamos a cantar nuevamente. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Él la responderá. Orando, meditar en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración, ya puedo hablar con Dios. Orando, vamos a cantar. Voy a contar una historia muy interesante que hace parte de este diálogo.
una historia de la preocupación de los ángeles porque no estaban subiendo intenciones. Y entonces comenzaron a afanarse, a preocuparse y vinieron a la tierra en forma humana. Y entonces pasó algo muy, pero muy especial que más adelante se los voy a contar. Pero tenga presente eso, que la oración no es cuestión de tiempo, es cuestión de amor. Cuestión de amor. La oración es cuestión de amor. El objetivo que vamos a tener con estos talleres de oración, dado que poco se nos ha instruido sobre la oración a lo largo de nuestra vida, es conveniente que se dedique este encuentro para hablar sobre la oración y que la comunidad pueda tener una experiencia personal sobre este contacto íntimo que el cristiano debe tener con su Creador. Un contacto íntimo. ¿Qué les propongo a lo largo de estos talleres? ¿Qué vamos a conocer? Lo primero es saber que la oración es una de las enseñanzas más importantes de Jesús. Una de las enseñanzas más importantes. Recuerden cuando les hacía el comentario de ese interés que tuvieron los discípulos. Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús, con su testimonio, con su vida, también con sus palabras, les compartió el valor y el sentido de la oración. Otro de los temas que vamos a profundizar es por qué es vital que hagamos oración. ¿Por qué es vital? Y la palabra vital viene de vida. Y la oración se tiene que convertir en nuestra vida como en un acto, como el respirar. ¿Usted es consciente de su respiración? ¿Verdad que no? Usted sabe que respira. De hecho, la oración tiene que ser algo tan constante que interiormente, en todo momento, en todo lugar, usted esté conectado con su Creador, le esté dando gracias, le esté alabando, le esté bendiciendo, le esté intercediendo por nosotros. Por eso la oración es algo vital y vamos a descubrir por qué es vital que hagamos oración. Más adelante, y en la medida en que vamos avanzando en esta experiencia, descubriremos qué nos pasa si no oramos. ¿Qué sucede en el cristiano si se desconecta de su Creador? Para ir avanzando y encontrar los beneficios que obtenemos de hacer oración. ¿Qué beneficios obtenemos de hacer oración? ¿Cómo se debe llevar a cabo una oración? Y para ir concluyendo y finalizando, nuestra realidad es que no sabemos hacer oración sino rezar. Ya tuvimos la distinción entre rezar y orar y nos limitamos a repetir, lamentablemente. Pero bueno, estamos aprendiendo y sobre todo, pues, importante que en la oración seamos conscientes que el Espíritu de Dios es el que nos mueve, nos motiva. El Espíritu de Dios es el que clama a nuestro interior, Abba Padre. Por eso es importante que en cada encuentro le invitemos, le clamemos, le pidamos. Bueno, entonces vamos a ese texto de Lucas para introducirnos en esta primera pregunta que nos hacíamos. La oración, una de las enseñanzas más importantes de Jesús. Una de las enseñanzas más importantes. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar y al terminar su oración uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Y qué encontramos en Mateo 11:1? Bueno, como es un taller de oración, es importante también que tengas la palabra de Dios a mano. Y bueno, si lo puedes buscar en tu ordenador o si lo puedes buscar en tu celular, te invito a que busques este texto, Mateo 11:1, capítulo 11, verso 1. Yo tengo aquí algunas versiones para que podamos en este versículo profundizar y escuchar algunas voces de lo que el texto nos dice.
pero estoy esperando que lo encuentres para poder entonces compartir mi texto. Haz esta parte, este instante, de forma individual. Busca Mateo 11, verso 1. ¿Qué te dice? Una de las versiones que tengo es la Biblia de las Américas y el texto dice: y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Otra de las versiones, la Biblia Latinoamericana, nos dice en el mismo texto, Mateo capítulo 11, verso 1, posiblemente estás consultando esa Biblia. El texto dice, la Biblia Latinoamericana: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Bueno, y voy a finalizar con el texto, la Biblia de Reina Valera, la versión de 1909. Nos dice: y aconteció que estando él orando en un lugar, cuando acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos entonces a hacer una breve lección divina, a mirar el texto, el contexto y el mensaje que nos quiere transmitir este texto. Recuerden, estamos meditando capítulo 11, verso 1. Jesús enseña sobre la oración. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Encontramos algunos textos o algunas referencias en las que podemos hacer un proceso de profundización. Por lo menos Lucas, en el capítulo 10, verso 42, nos va a decir: pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no se le será quitada. ¿Recuerdan ese texto? Jesús se encuentra con Marta, con María. Marta haciendo muchas cosas, María contemplando al Señor. Y Jesús exalta la actitud de María. María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Otro texto que podemos unir a esta reflexión de la oración, en Lucas 11, verso 2, y le dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Qué es importante entonces en la profundización de este texto? Que el pueblo judío es un pueblo grande, es un pueblo teocrata, es decir, gobernado directamente por Dios. Dios les había mostrado el camino para reunirse con Él. Por ejemplo, los 150 salmos nos hablan de esa experiencia de encuentro con Él. Jesús les dice: cuando oren, cuando recen, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que nos corresponde, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación.
es una de las versiones de las Biblias que hemos estado empleando para este taller. Finalmente, para cerrar esta profundización de este texto, encontramos que los judíos se referían a Dios como Yahvé o como el Señor, Shebaot, Shaddai, Dios Shebaot, y Jesús propone una nueva forma de relacionarnos con Dios. ¿Recuerdas cuál es esa nueva forma? Papá, Abba, Papito. Y es importante que comprendamos que Jesús viene a mostrarnos al Padre y a contagiarnos de una relación cercana, de una relación fraterna, filial, amorosa, diferente a como la tradición lo presentaba. Jesús nos muestra al Padre de una forma providente, porque Dios nos da el pan de cada día, y de una forma indulgente, un papá indulgente, porque nos perdona nuestras ofensas. Con el Padre nuestro comenzamos a comprender una relación diferente, cercana, amorosa, filial. Les cuento que una persona que trascendió en mi vida años atrás me llevó a contemplar el misterio del Padre nuestro solo en su actitud. ¿Cuál era esa actitud, no? Una vez en un grupo de oración, esta persona, en el momento de hacer el Padre nuestro, colocó sus manos en actitud, como les decía hace un momento, de recibir, pero también de dar. Cerró sus ojos, elevó su rostro al cielo y comenzó de una forma amorosa, sonriente, resplandeciente, a decirle: Padre nuestro, que estás en el cielo. Y a mí lo que me transmitía esta persona era, primero, la certeza de que le estaba hablando a alguien que le estaba escuchando. Segundo, el amor. El amor de esta persona, de la manera como le sonreía en cada una de estas líneas, de estas plegarias, le transmitía ternura al Padre. Y eso me enterneció. Y tercer elemento de ver a esta persona, la fe. Porque la fe es una experiencia de creer en Dios, confiar en Él y esperar en Él. Yo me encuentro con el Padre y tengo la certeza de que el Padre existe. Yo confío en que lo que le manifiesto, le entrego, le digo, será escuchado. Y yo espero en que Dios me conceda aquello que le pido, no en mi momento, sino en el momento en que Él lo crea conveniente. Y eso es fe. Bien, pues vamos avanzando. Recuerden que estamos en esta primera parte hablando de una de las enseñanzas más importantes de Jesús, que es la oración. Pasemos a la siguiente pregunta y vamos avanzando en estos minutos que restan. ¿Por qué es vital que hagamos oración? ¿Por qué es vital? Y nuevamente quiero pedirles que se acerquen al texto bíblico y que busquen ahora Mateo capítulo 26, verso 41, en la versión que ustedes tengan. Ahora voy a compartir en tres versiones ese texto, pero hagamos el ejercicio. Mateo capítulo 26, verso 41. Y estamos en el tema o en la pregunta: ¿por qué es vital que hagamos oración? Mateo 26:41. Jesús nos enseña que la oración es indispensable
que es vital en la vida del hombre. Y dice, velen y oren para no caer en tentación, porque la carne es débil. Y eso lo manifestó, lo dijo, lo expresó la noche en que iba a ser entregado. ¿Ya leyeron el texto? Mateo 26:41. Tengo tres versiones. La Biblia de las Américas nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La otra versión que tengo es la Biblia Latinoamericana. En este verso de Mateo 26, capítulo 26, verso 41, dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y finalmente, la Reina Valera, la versión de 1909, nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a mirar el contexto. Vamos a traer en comunión, en diálogo, otros textos que nos pueden servir para profundizar. El primero es el de Jesús en el Getsemaní, ¿no? Que hace parte de este Mateo 26:41. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿con qué no podéis velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Otros textos que nos ayudan en este proceso de profundización, recuerden la pregunta que les he hecho, ¿por qué es vital que hagamos oración? Mateo en el capítulo 26, verso 38 dice, entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y Marcos en el capítulo 14, verso 38 nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que en este momento ustedes ya pueden comprender la respuesta a la pregunta que les he hecho. ¿Por qué es vital que hagamos oración? Y entonces podríamos llegar a ciertas conclusiones a la luz de estos textos que hemos compartido. La primera es que no tendrá la fuerza para resistir el embate del demonio, de la debilidad humana, de nuestra concupiscencia. Seremos siempre arrastrados y víctimas de nuestras pasiones si no oramos, si no recibimos la fuerza de lo alto. La otra conclusión es que nuestro mundo moderno nos ha llevado a este correr cotidiano y a no tener tiempo para la oración. Piensa que un día tiene 24 horas, ¿verdad? Y de esas 24 horas, dentro de tu agenda, ¿cuál has dispuesto para la oración? Para el alimento espiritual. Porque posiblemente dentro de tu reloj biológico ya tienes una hora destinada para el desayuno, otra para el almuerzo, otra para la cena, para las medias nueve, para la merienda, para... ¿verdad? El cuerpo te pide, te llama, te clama, te manda mensajes. Cuando el estómago está vacío, por ahí comienzan a escuchar ciertos ruidos. Dame de comer, porque lo hemos acostumbrado. Pero la pregunta es, ¿qué
tiempo has dispuesto en el transcurso del día para ese alimento espiritual que te da la oración? Nuestro mundo moderno nos ha llevado en este correr cotidiano a no tener tiempo para la oración. ¿Sí tienes un tiempo destinado para la oración? Bien, vamos a avanzando en esta experiencia y la siguiente conclusión nos habla de que el tiempo para orar no existe porque no lo hemos colocado dentro de nuestra agenda. Bueno, si lo has colocado, lo has dispuesto, bien. Pero si no lo has colocado, no lo has dispuesto, te has dejado llevar por el mundo moderno. Y el mundo moderno no nos presenta eso. Tiempo para orar no existe. Nosotros, usted y yo, tenemos que crear, tenemos que fabricar. Y aquí viene la historia que hace unos minutos les decía que les iba a contar. Trata de, en este momento, cerrar tus ojos, imaginarte lo que te voy a contar. Allá en el cielo, los ángeles se daban cuenta de que llegaban muy pocas oraciones. Hicieron junta y se preguntaron, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Por qué será que la gente en la tierra no ora? Y se les sentía la preocupación. ¿Por qué será que la gente en la tierra no ora? Vinieron a la tierra a hacer una encuesta, tomando el aspecto de hombre, y comenzaron de uno a uno a acercarse a las personas. Bueno, hago un paréntesis. ¿Por qué tú no oras? ¿Qué está pasando en tu vida cotidiana? Antes de esta contingencia, porque de hecho ahora el tiempo, el espacio, te obliga a emplearte y a tener esta experiencia. Pero pensemos días atrás. ¿Por qué no oras? ¿Qué pasa en tu vida, en los afanes de tu vida, en la cotidianidad de tu vida? Bueno, pues los ángeles tomaron forma humana y comenzaron a preguntar. Y la respuesta fue, no tengo tiempo. Se acercaron a los estudiantes y uno de esos estudiantes, la excusa que sacó fue, no, es que las clases, en la mañana tengo esta, en la tarde tengo esta, tengo que preparar clases, además de eso tengo que dedicarle tiempo y espacio a mi novia, pero también estoy en deportes, tengo una electiva, entonces tengo que ir a jugar y tengo que hacer esto, aquí, allá. Y cuando tengo tiempo libre, pues me voy a la discoteca, me voy a hacer actividades con mis amigos. No, yo no tengo tiempo para orar. Se acercaron los ángeles y le preguntaron a los adultos. Y los adultos comenzaron a responder, no, mucho trabajo, mi jefe me está presionando, tengo que entregar esto el día de mañana, para eso tengo que trasnocharme, tengo que hacer un esfuerzo, tengo que hacer sacrificio, a veces no alcanzo ni a comer, porque pues la presión en el trabajo es mucha. Algunos respondieron de estos adultos, no, lo que pasa es que yo aprovecho cuando estoy en el tráfico para escuchar las noticias, porque no me queda tiempo de escuchar noticias ni en el trabajo ni en la casa. Entonces, en el momento en que estoy en el tráfico, ¿qué voy a orar? Alguien es para escuchar noticias y saber qué es lo que está pasando. La señora que se la pasa en su casa haciendo los quehaceres, pues también daba excusas, no, es que si usted supiera lo que es ser ama de casa, tengo que levantarme temprano, hacer el desayuno, tengo que vestir a los niños, tengo que llevarlos a la ruta, tengo que luego cocinar, hacer el aseo. El espacio que saco es para una novelita que me estoy viendo. Y de lo contrario, ya llegan los niños, ya llega mi esposo y yo termino muerta. No tengo tiempo. Pues todos tenían saturadas sus agendas. Y eso fue lo que los ángeles encontraron.
y se presentaron ante Dios y les mostraron los resultados, ¿no? Que se reunieron con Papá Dios, entonces comenzaron a decirle, pues nosotros fuimos y hablamos con los humanos y los humanos terminaron diciendo que tenían muchas cosas para hacer, pero nada de tiempo para esto. Y recuerden que la historia comienza porque los ángeles estaban preocupados de que estaban llegando muy pocas oraciones y por eso se reunieron a mirar una estrategia. Bueno, le mostraron el resultado a Papa Dios y a la conclusión que llegaron fue que el mundo moderno los ha atrapado y no tienen tiempo para orar. Y entonces le hicieron una petición al Padre, a Papa Dios: queremos que les agregues una hora más del día, la hora para la oración. Les agregues una hora más, 24 horas, o sea que 25 horas, la hora para la oración. Papa Dios sonrió y aceptó. Y dijo: venimos a ver qué pasa. Los ángeles estaban emocionados porque el hombre tenía así tiempo para orar. Los científicos se asombraron porque el día se había alargado. Los periódicos publicaron. Se buscaban razones. Se preguntaban, ¿será que la Tierra rota más lento? No encontraban razones del por qué se había alargado el día. Se cambiaron todos los relojes y de 24 horas se pasó a 25 horas. Los ángeles, encantados por ese cambio, empezaron a alegrarse y esperaban a que comenzaran a subir miles y millones de oraciones. Y pasó el tiempo y esa alegría se fue menguando porque no aumentaron las oraciones. Pasó un año y nada. ¿Qué había ocurrido? Regresaron a la Tierra para ver qué pasaba y preguntaron. Recuerden, tomaron nuevamente la forma de humanos y comenzaron a preguntar de uno en uno a esos que ya le habían preguntado con anterioridad por qué no oraban. Si ahora tienen una hora más de tiempo, ¿por qué no oran? Si ahora que el día pasó a ser de 25 horas y tienes una hora más de tiempo, ¿por qué no oras? Y las respuestas que dieron fueron las siguientes. El estudiante al que le había preguntado con anterioridad, un año atrás, decía al estudiante: siempre había querido tomar clases de piano y como no tenía tiempo, ahora sí las puedo dar. El ama de casa, que pues dedicada desde muy temprano hasta altas horas de la noche a sus quehaceres, a sus labores, y que sacaba un tiempito para oxigenarse y ver una novelita, pues el ama de casa: ahora estoy tomando clases de cocina. No tenía tiempo para unas clases de cocina y prendo el televisor y en esa hora clases de cocina. Y así fue pasando cada uno con sus excusas y comenzaron entonces a justificar el por qué esa horita que se había aumentado ya no era para la oración, sino para hacer aquellas cosas que habían deseado con anterioridad y que nunca se habían realizado porque no había tiempo. Los ángeles regresaron ante la presencia de Papá Dios y se dieron cuenta, decepcionados, que cada uno ocupó esa hora para algo que siempre había querido hacer. Regresaron con tristeza y se presentaron ante Papá Dios con vergüenza. Señor, no ha funcionado. Ha llenado su día con otras actividades. El Señor le respondió sonriendo. Y atención a esta que es la enseñanza principal. El Señor le respondió sonriendo: no se trata de tiempo, se trata de amor. No se trata de tiempo, se trata de amor. Mientras no haya amor,
no habrá oración. Dios volvió toda la normalidad, regresando el tiempo a sus 24 horas y borrando en la memoria del hombre esta experiencia. Mientras no haya amor, no habrá oración. La oración no es cuestión de tiempo. Siempre nos damos tiempo para las cosas que amamos. Para las demás, que no son importantes, no sacamos tiempo. Es cuestión de amor. Es cuestión de amar. Yo creo que es pertinente que demos nuestra experiencia del taller en este día hasta aquí. Quisimos con este taller responder a dos preguntas. Las dos primeras que se nos proponen. La primera es esa enseñanza importante de Jesús, llamada oración. ¿Cuál es la enseñanza más importante de Jesús? Pues la oración. La segunda es, ¿por qué es vital que hagamos oración? Y la tercera, ¿qué nos pasa si no oramos? Esa, ¿qué nos pasa si no oramos? La vamos a dejar para más adelante. Nos vamos a detener entonces en este taller. Y si la cuestión es de amor, pues pidamos el amor, pidamos el amor, enamorémonos del Señor, enamorémonos de Él. Le invito a que nuevamente se conecte, se concentre, y que esta canción que de hecho nos habla del desierto y nos pide que podamos escuchar la voz de Dios. Usted la cante conmigo. Sienta amor. Siéntase enamorado de Dios. Tu Padre que ve lo escondido te premiará. Y que el primer premio que recibamos sea amor. Porque necesitamos amor. Porque el mundo nos ha presentado muchas formas para amar, pero no la verdadera forma de amar en el amor de Dios. Nuestras formas de amar han sido más materialistas o consumistas. Y no, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Hay que amar hasta que duela, como decía una santa. La medida del amor es amar sin medida. Amemos a Dios. Y si no sabemos cómo amar, pues aprovechemos este instante y unido a esa petición, a esa súplica que has traído a este taller, dile: Señor, ámame. Ámame en este momento. Quiero sentir tu amor. Quiero experimentar tu amor. Satúrame de tu amor. Purifícalo para que ame con tu amor, con tu verdadero amor. Y canta conmigo. Aquí estoy, Señor, pidiéndote en amores. Llévame al desierto, háblale a mí. Estamos viviendo en este confinamiento. ¿Quién pensó que tuviéramos que resguardarnos? Hace un tiempo atrás nadie se imaginaba esto. Y desde un principio yo he creído que es para que rescatemos el valor de aquellas cosas que se han convertido en algo superficial, nos hemos acostumbrado, y a lo que tiene que en nosotros volver a cobrar sentido: la familia, el encuentro.
la oración, el silencio. Por eso en este desierto, háblame, Señor. Cántalo conmigo nuevamente. Para que Dios, allí en lo escondido,
donde estás, te premia, te escucha, te responda. Y di conmigo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi fiel afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como a hijo en posesión tuya. Amén. Y a las 7 de la noche, con el Padre Raúl Céspedes, tendremos una experiencia con la palabra a partir del Padre Nuestro. Vamos a profundizar en el Padre Nuestro, en esta oración que Jesús nos ha compartido. El jueves tendremos a las 7 de la noche una hora santa, el viernes a las 7 de la noche el Santo Vía Crucis y el sábado a las 7 de la noche la oración del Santo Rosario. Estamos desde la capilla de la Casa Cural Parroquial de Nuestra Señora del Rosario en Jaundí. Bienvenidos a todos y cada uno de estos encuentros y dale compartir a la página, dale compartir a este video para que muchas personas se puedan beneficiar de esta experiencia. Esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor tenga misericordia de ustedes. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. Que Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta un próximo encuentro. Buen día.